Mamá. Clara. Clara, ¿qué haces así? Mamá, es un poco difícil de explicar, pero... Clara, mírate, por favor. Sí. Estás casi desnuda, entrando a tu casa como si fueras una ladrona. ¿De dónde diablos venís? No te lo puedo decir. Ah, ¿no me lo puedes decir? No. ¡Ni falta que hace! Esa bata... Eso es del... Sí. ¿Vos estuviste con el cura? No. ¿Estuviste con...? No, mamá, no. No, te dije, es un poco difícil de explicar, pero te voy a pedir, por favor, que no te metas. ¡Que no me meta! ¡Que no me meta! ¡Lo estás arruinando todo! ¿Vos qué querés? ¿Que yo me quede de brazos cruzados viendo cómo destruís tu vida y la de Horacio por ese cura degenerado? ¡Ese cura degenerado, como vos decís, es el hombre que yo amo! Mal que te pese a vos, mal que le pese a Horacio y mal que me pese a mí misma, porque solo Dios sabe todo lo que hice para sacármelo del corazón, pero no pude. Querrá como yo lo quiero a él. Le enseñaré a quererme, mamá, ¿entiendes? ¡Cállate! No puedes hacer que la gente te quiera a fuerza. ¿Escuchaste? Fui un estúpido pensando que podrías quererme. Jamás lo harás. Jamás me perdonarás. Si realmente me amaras, serías el primero en querer completar la venganza contra esos hombres. Ya no soy el mismo de aquella noche. Tal vez el otro monkey que queda vivo tampoco sea el mismo. Mi papá lo atropellaron, todos lo vimos. ¿A quién enterraron? ¿Lo ayudaste a pasarse por muerto? Dime, ¿dónde está? Ah, gracias, por favor. ¡Contéstame! Del hospital. Te quiero fuera de aquí, por favor. Es que no. Samuel me necesita. Luciano, amor mío, ahora sé que tengo la esperanza de conquistar tu amor. ¿No te das por vencida, chulita? Lo que yo haga o diga no es asunto tuyo. La mosquita muerta sacó las uñas. Mira, Genoveva, no te metas conmigo porque te puede pesar. Eres una trepadora frustrada. ¡Infeliz! ¡Ni lo intentes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ahora ya sabes a qué atenerte conmigo. Silvas, por favor, contrólense. Por favor, contrólense. ¡Yo soy la esposa del paciente! Amo a Brian, me entregué a él y eso es algo que no vas a poder cambiar nunca. Oye, Jorge, ¿por qué la tratas así? Ahora solo falta que apoyes su sensatez, Victoria. ¿No entiendes? El dinero y el poder se van a ir. Porque vienen por ti y te van a agarrar como una rata para hundirte en la cárcel. Nunca, nunca me escucha, nunca. Mario Fernández nunca va a estar en la cárcel. Primero muerto. ¿Ah, sí? Decía, me cayó súper bien, por eso creo que nos quedamos. ¿Otro zancudo? No, este más bien, este sí era mosco, este sí era mosco. ¿En serio? ¿En serio? Oye, ¿dónde guardaste la foto de tu mamá? Para que espante las moscas. Te mandé para que les ayudaras. Pues que me la estás jugando doble. ¿Qué fue? ¿Te tragaste la lengua, qué? María, yo los vi. ¡Hey! ¿Qué le pegas a la pelada? ¿Por qué no habéis esposado a las delincuentes? Vosotros no sois policía. ¡Pero usted sí que es una ladrona! ¡Hey! ¿Qué le pegas a la pelada? ¡Mami! ¡Mami, yo también quiero pegarle! ¡No te metas cuando estoy corrigiendo a mi gente, Darwin! ¡Déjalo! ¡Que lo dejes! ¡Ya! ¡Tírate, tírate! ¡Sí, tengo celos de esos gomelos, hijo de puta! ¿Y qué? ¡Los celos son míos y me los aguanto! Vaya, ¡es mi problema! ¡Es todo el huevón! ¿Qué te pasa? ¿Estás ¡suéltame! ¿Estás cazando pajaritos, Bobby? ¿Tú qué haces aquí? Se supone que deberías de estar del otro lado. Pues estoy supervisándote. ¡A mí vete acá también esto! ¡A mí vete acá! ¡No tiene mortal, maricón! Yo solo sé que me van a matar.
vamos a hacer con este? Mátalo, güey. Que aprendan que aquí no se pueden meter. Espérate, no vayamos a cagarla. Recógete el arma y la radio. Me encantan las mujeres ariscas, ¿eh? Las que no se niegan cuando uno se les acerca, ¿eh? ¿Qué pasa? No van a recordar nada. Sangre, sudor, relevo acabo con un poco de amor. ¡A mano limpia! Me siento tranquila. ¿Por Enrique? Porque descargué mis culpas con el reverendo. ¿Cuáles culpas? Usted sabe, lo de Mónica y esas cosas. Te prohibí que lo hicieras. Te prohibí hablar de ese asunto. El reverendo es ministro del templo. Sus labios están sellados. ¿Qué fue lo que le contaste a Jordana? Que usted es la ungida del Altísimo y que yo soy su esclava. ¿Por qué no te callaste, Jordana? Me habías jurado guardar el secreto. El ministro, sus labios están sellados, no va a decir nada. ¡Eres una estúpida! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, Omar. Estoy nerviosa porque Jordana estuvo a punto de arruinar mi peinado. Estás más bella que nunca. Que Felipe y yo no somos amantes. Felipe es mi novio oficialmente. ¿No? ¿Usted fue que se enloqueció o qué? No, esta es una forma de decirle que desde este instante yo me olvido que usted es mi hermana. Eres una puta. ¿Por qué dices eso? Estabas engañando con ese tipejo, lo sabía. Voy a tener que volver a enseñarte, ¿verdad? Chuma, atrévase. Acá tiene mi mejilla, atrévase. ¿Cuál es tu juego? ¿Mi juego? No entiendo. No te hagas la tonta conmigo. Estamos solas. ¿Qué estás buscando? El camino a mi dormitorio. Tengo que irme. Dije que tengo que irme. Tengo que arreglarme porque tengo un almuerzo de negocios. Estás atrás de mi novio, ¿no? No me vas a negar que te gusta. Jamás me presentaste a tu novio. De modo que no sé si me gusta. Quiero que lo dejes. Él no se mete con arrastradas. Es cierto. Por eso me dijo que te va a cambiar. Antonella, ya que vas a salir, ¿podrías pasar por el correo y despachar esta carta? Es para mi hijo que vive en Roma. Sí, doña Lucrecia. Yo voy al correo. Siempre pago. ¿De qué hablaban? Nada importante. Le pedí prestado un anillo de fantasía a Miranda. Y ella me lo quiere regalar. Pero yo insisto en pagárselo. Y voy a pagar. Cuando una pierde, lo mejor es asumirlo y retirarse de la cancha. Tu juego fue muy ingenuo, muy cantado. No entiendo. Lucrecia te iba a echar en cualquier momento y pensaste que acercándote a Nicolás te ibas a salvar. Pero ya ves, Nicolás usa pañuelos descartables. Se suena la nariz y los tira. Salvo honrosas excepciones, por supuesto. Dios mío. ¡Qué papanatas! No, no seas tonta. No es necesario que te insultes ahora. No, si no me estaba insultando. Será mejor que busques la definición de papanatas en el diccionario y después te mires al espejo. Te darás cuenta que no lo dije por mí. Plim, plim, te ayudo a guardar tu disfraz de payaso en la valija. Supongo que tendrás que volverlo a usar, ¿no?
Nunca dejé de usarlo. Pero no se preocupe. Puedo arreglármela sola. No me gusta deber favores. No, no sería ninguna molestia. Dije que no me gusta deber nada. Una vez la limpió. Esta, que la debía. Tú no eres más que una cualquiera. Desgraciada. Desgraciada, miserable, ramera. Mucho gusto, señorita. ¿No me vas a saludar? Sí. No quiero que te acerques a Federico. ¿De qué tienes miedo? Que descubra que hay personas cariñosas y que no todos son como el padre. Federico es un chico. ¿Y con eso qué? Que tu especialidad son los hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué hice ahora? Hasta mañana, Miranda. Miranda, todo esto es un juego que... ¡No! Su destino es tener a una zorra por madre. ¡No me vuelvas a insultar! Nuestra relación ha sido abierta. Y yo nunca te exigí exclusividad. ¡Ay, por Dios! ¡Qué cínico es! ¡No me toques! Aléjate de mí. ¿Cómo pudiste engañarme con un amor tan... ¡Suéltame! 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 Esposa de político corrupto. Ahora, que si lo que quieres es un madrazo, con mucho gusto. ¡Órale, mija! ¿Esto por qué? ¿O qué? Porque mi hija estuvo en peligro por tu culpa, imbécil. ¿Cómo se te ocurre dejar una pistola por ahí a la mano y si se mata? ¡Ay! ¡Ay! ¡Chachay! ¡Chachay! Malandros muertos de hambre. ¿Qué? ¡Toque! No puedes dejarme, ¿eh? ¡Claro que puedo! Desgraciada hipócrita. ¡Virgen Santa! Estoy segura que la muerte de ese hombre te importó y te dolió más que la de ella, ¿verdad? Te metiste con lo que no debías.